Se busca desarrollar una serie de deportes diferenciales, ¿no? Deportes que tengan una relación estrecha con el tema de los valores. En el caso de rugby hemos encontrado que es un deporte que tiene muchos valores, como trabajo en equipo, compromiso, pasión, esfuerzo, dedicación, organización, liderazgo, un liderazgo muy marcado. Pues liderar o ser liderado, y por lo tanto genera una serie de exigencias en el juego, también físicas, pero también a nivel de reglamentos que después para ti es muy natural seguirlos en tu vida cotidiana. Más allá de eso, obviamente que el rugby está imbuido, está con una cultura en valores como respeto, solidaridad, compromiso, integridad. ¿Qué llamamos por integridad? Que el jugador debe ser buena persona primero y después, si es buen jugador de rugby, mucho mejor. Pero si no es buena persona, no lo queremos dentro del rugby.